las cuatro posiciones que realmente necesita reforzar Chivas para ser competitivo el siguiente torneo. Chivas revivió un poco de la mano de Ricardo Cadena, y con una racha de 5 triunfos al hilo, les alcanzó para lavar el torneo que llevaban hasta el momento. Pero en Liguilla, el Guadalajara terminó por exhibir, una vez más, las carencias y huecos que tiene el plantel. Por eso, en este mercado de fichajes había, y todavía hay, prioridades que necesitan cubrir para tener un equipo más fuerte y sólido en el torneo que viene. Por eso les vamos a hablar de cuáles son las posiciones en las que realmente deberían reforzarse. Porque sí, ya cubrieron la necesidad de la lateral derecha con Alan Mozo, que al menos va a elevar un poco el nivel entre los que ya están, como el Chapo Sánchez. Pero hay otras posiciones que les urge de verdad tener jugadores que vengan de refuerzo para poder tener a la cadeneta bien aceitada. Tenemos que empezar con la portería. Se les fue Raúl Gudiño y le dieron toda la responsabilidad al Guacho Jiménez. Que hay que decirlo, no es un mal portero, pero tampoco es un arquero que haya sido constante en su carrera. Por eso, se siente que hay ahí un vacío en la portería, que hace falta más competencia. Por ahí llegó a sonar Talavera, pero simplemente lo desecharon. Cadena se la quiere jugar con Jiménez y promover al portero del tapatío José Rangel. Pero ya sabemos qué ha pasado con los porteros jóvenes rojiblancos, como el caso de Toño Rodríguez o el mismo Gudiño, que terminaron por irse. Por eso, hacía falta alguien de mayor jerarquía para estar poniendo orden. Otra posición en la que se siente que les hace falta alguien de mayor peso y renombre, pero sobre todo constancia y seguridad, es la defensa central. Sí, tienen a Olivas y a Altiva Sepúlveda, pero son jóvenes que todavía tienen una línea de madurez y aprendizaje. Después viene Irán Mier, pero fue criticado por la propia afición rojiblanca al sentir que tuvo un bajón en su nivel. Es así que faltaba alguien de jerarquía y que les ayude a elevar el nivel en una posición clave y en el que han batallado los rojiblancos. En esa posición dentro del mercado hay jugadores como César Montes e Israel Reyes que podrían darle seguridad a la defensiva rojiblanca durante varios torneos. Siguiente necesidad, y una muy importante, la contención. Jesús Molina es alguien con quien ya no cuentan por su lesión. La Morsa Flores no termina de consolidarse y a Nene Beltrán le cuesta defender. Por eso es que Guadalajara tiene una situación compleja en la posición. Se siente un vacío para comandar el medio campo. El Oso González es una apuesta, un volado. Por eso es aquí donde de verdad hace falta hacer una inversión clave e importante para apuntalar el plantel y hacerlo más poderoso. Esta es una posición donde incluso el Tri ha batallado para encontrar opciones. Pero dentro del mercado local, no sonaría descabellado buscar jugadores como Joaquín Esquivel o Luis Chávez de Pachuca, que ha tenido un nivel más que interesante últimamente. Sí, la delantera. A ver, JJ Macías está ganando una nueva oportunidad. Viene haciendo goles en la pretemporada, pinta para ser titular como el 9 que necesita el rebaño y que sea un acompañante perfecto para Alexis. El tema es, si se lesiona, ¿qué pasaría en la delantera de los rojiblancos? Al voltear a la banca tendrían la opción del Chelo Saldívar, que simplemente le ha costado el puesto. Así que se siente que debería de tener una competencia más fuerte, la cual también podría elevar el nivel o al menos tener un delantero más. Pero justamente tener una mayor competencia entre los hombres de ataque. Aquí Chivas podría buscar un delantero joven, ya que su principal función sería la de revulsivo. Inmediatamente nos viene a la mente nombres como el de Eduardo Aguirre de Santos o Roberto de la Rosa de Pachuca. Así, con estas cuatro posiciones, Chivas podría verse más fuerte y tener un plantel más sólido y competitivo que los vuelva a meter en los primeros planos del fútbol mexicano.